En realidad vine hace como 10 años, después dejé de venir por casi 7, 8 y arranqué de nuevo hace un año, más o menos, un año y medio. Lo que yo veo es tratar de hacer un buen equipo de gente, que la puedan pasar bien y que, bueno, y que tratar de ayudar a que los locales también mejoren, que yo creo que eso es lo que Víctor trata en definitiva, es que la gente de acá de Venezuela pueda jugar un buen polo, que no es fácil para ellos organizarlo, ¿no? Y que con Víctor se puede, es la única forma que lo pueden hacer. Y este año justo se dio que justo tenía un lote de caballos nuevos, que no tenía mucho allá, así que me invitaron y acepté. Sí, llegás un poquito tarde por ahí, pero bueno, son años, el año que viene se verá. La de mayo, sí, la de mayo es más fácil por ahí, porque justo en mayo es como que no, es como que termina Palm Beach, está por arrancar Inglaterra y justo ese mes no hay mucho polo. Pero la de septiembre sí, es un poquito tarde, pero no, igual. Todo arranca un poco por lo que decíamos, que Víctor, al traer los jugadores y buen torneo y buen nivel, de a poquito se van acomodando los locales en cuanto a caballos y bueno, y ahora canchas. Creo que también los chicos de las Águilas también están haciendo otra cancha, así que ya el año que viene hay 4 canchas más. Sí, con Juanma estamos mucho en contacto. El año pasado jugué las 20 con Víctor en Palm Beach. Me invitaron y... Sí, pero en general yo también por ahí hago bastantes cosas por fuera, así que... por ahí coincidimos algunas con Juanma, pero no tanto ahora. Por suerte llovió bastante, así que jugaron poco. No nos perdimos de mucho. No, pero igual es contento de venir acá. You were always searching for something out there. Bueno, Colombia arranqué en el 95 y es hasta el día de hoy que voy. Y después Venezuela, 2006. Y todo el tiempo, las dos temporadas, nunca falté. Bueno, acá impresionante. La verdad que el cambio se nota, año a año mejora. Y creo que este año el nivel del polo y todo, y de las canchas, de los caballos, todo mucho mejor. No, está buenísimo. Que vengan los colombianos acá, está muy bueno. Y ahí, por ahí va Gonzalo Mendoza, también va a Colombia. Y que, o sea, que me parece que haya un intercambio, está muy bueno. Y Colombia, el polo también está impresionante. Colombia es... ponele febrero, marzo, y después es fin de julio, agosto y primera de septiembre. Justo antes que acá siempre. Sí, yo abandoné todo, o sea, Europa, Australia, todos los lugares que iba, no, ya no voy más. Y me quedo solamente con esto, pero son como casi entre 5 y 6 meses por año. Al final del día es un montón también. Así que. En Colombia la verdad que impresionante. Hay un club que hay más de 100 jugadores. Hay muchos chicos que están jugando muy bien, de 6, 7 goles, 5, 6, 7, pero muy bien. Los torneos, hay 18 goles y están empezando a ver cada vez mejores jugadores. No está la época que iban Marcos, Bautista, Milo, pero el nivel, creció mucho el nivel de los jugadores locales. Y después tenés Cali, Medellín, que también hay polo. No, hay mucho polo en Colombia, mucho. Y Camilo Bautista no está jugando hoy en día, pero pone un equipo. Está poniendo un equipo en un torneo y creo que en otro torneo que va a haber ahora en febrero va a poner otro equipo, así que eso suma cantidad.